Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Sagitario. Vas a saldar una deuda. Vas a saldar una deuda moral. Vas a cobrar un dinero, te van a pagar un dinero. Vas a alcanzar un importante peldaño. El destino está en tus manos. El destino tuyo está en tus manos. Dios tiene el control. Tú estás con Dios, enfocado en Dios, afianzado en Dios, en el poder de Dios. Tú crees en Dios y Dios está contigo. Vas a revisar documento legal. A veces te sientes más cansado de lo normal, más cansada de lo normal. Sientes un dolor de cabeza que no te deja dormir. Sagitario, estás acumulando demasiados problemas. Pero usted va a llegar a donde usted quiera llegar. Vas a hacer una reconstrucción de tu vida. Tú tienes un negocio y ese negocio tú quieres sacarlo hacia adelante para que traiga estabilidad. Esa estabilidad que tanto deseas. Cuidado con una tos profunda, una dificultad para respirar, fiebre alta. Vas a sentir como un malestar en el cuerpo. Veo que vas a invertir, comprar un local grande. Necesitas mover tu dinero. Tú tenías pensado vender algo, una casa, una propiedad, un terreno. Al contrario, ahora la vas a reacomodar, la vas a remodelar. Veo que te vas a dedicar a la compra y venta de mercancías. Se te van a dar muchas oportunidades para generar bienestar. Se te van a dar muchas oportunidades para ganar mucho dinero. Alguien muy cercano te va a revelar una gran verdad. Vas a estar emotivo, emotiva. Es algo que no vas a poder resistir. Algo vas a vivir, algo va a suceder. Vas a estar preocupado, preocupada por un asunto de familia. Esto es una relación que se termina. Una relación que comienza pero termina. Tú vas a desvivirte. Vas a dar lo mejor de ti por alguien. Y ese alguien te va a pagar mal. Tú vas a gastar más dinero del que tienes. Una preocupación por tus estudios. Una preocupación por tu salud. Una preocupación por un pago. Por un dinero que no tienes cómo pagarlo. En un segundo, la vida te va a cambiar fuertemente. Vas a tener una competencia. Y esto habla que es un poderoso competidor, una poderosa competidora, que te puede quitar el puesto, que te puede quitar el empleo. Tú sientes, presientes que tú que estás casado, casada, hay alguien que le está robando la atención a tu pareja. Presientes que hay una tercera persona. Vas a tener una situación con alguien, una negociación con alguien. Vas a tener una situación de discrepancia con tu cuenta bancaria. Alguien te va a llamar para darte una noticia. Hay alguien que tiene tiempo viendo tus logros desde lejos. Esta persona quiere incluirse en tu vida. Tendrás el apoyo de una persona maravillosa y especial. Empiezan a abrirse oportunidades en tu vida. Es algo que te va a dar la estabilidad que tanto quieres para tu vida. Empiezas a tener dinero, prosperidad económica, evolución económica, riqueza económica, grandeza económica. Vas a agarrar un terreno, vas a invertir en una propiedad, vas a invertir en la construcción de una propiedad. Es algo que vas a levantar, es algo que vas a hacer crecer. Vas a hacer una remodelación en tu casa, una remodelación en una tierra. Veo montando un negocio, te veo montando un negocio. El embarazo, el nacimiento de una criatura, la unión del hogar, alegría, felicidad, la estabilidad en un hogar. Y te digo algo, más temprano que tarde, usted va a tener esa prosperidad que tanto se merece. Hay una persona que te va a apoyar económicamente. Hay una persona que te va a apoyar financieramente. Vas a viajar, vas a conocer nuevas tierras, vas a relacionarte con personas
en el ámbito económico profesional. Veo una gran evolución en tu vida, una gran riqueza en tu vida. Comienzas a estudiar, vas a estudiar. Ahora piensa en ti, ámate, quiérete, valórate, cuídate. Pagas una deuda, pagas una promesa. Hay una entidad que quiere levantarte, hay una entidad que quiere fortalecerte. Hay una propuesta de negocios. Hay un dinero que te pertenece. Vas a cobrar una herencia, unos bienes. Vas a montar tu negocio. Vas a tener un negocio. Vas a levantar un negocio. Sentirás la presencia de una entidad espiritual. Tienes una misión de vida que debes cumplir. Harás un gran negocio. Te vas a mudar. Mudanza, dinero. Vas a tener un sueño revelador. Lo que es para ti, nadie te lo va a quitar. Hay un regalo espiritual que viene para ti. Dios va a poner en tu camino a la persona indicada. Veo una relación que comienza. Tú vas a tener un romance con alguien. Te mudas. Vas a hacer un gran negocio. Vas a terminar unos estudios y vas a triunfar a nivel de preparación y capacitación profesional. Vas a terminar una relación con alguien que no te conviene. Veo que alguien trata de manchar tu honor, de desprestigiarte. Vas a vivir una experiencia inolvidable con alguien. Alguien te va a envolver en algo religioso, espiritual. Vas a cobrar mucho dinero. Te vas a hacer baños, limpiezas. Hay un dinero, hay un dinero. A ti te van a pagar un dinero. Aquí hay una persona malintencionada a tu alrededor. Vas a tener un encuentro inesperado con una persona que no te cae bien. Vas a entrar en un lugar religioso, esotérico, fenoménico, paranormal. Vas a probar comidas nuevas para ti. Tú vas a buscar la manera, la forma de hacer un negocio que te ayude, que te levante, que te aporte. Te vas a una iglesia, vas a orar, vas a hablar con Dios, a contarle tu problema, a decirle tu problema, porque aguantas demasiada presión. Vas a tener choques con compañeros de trabajo que ven en ti un potencial rival. Alguien te va a ayudar, te va a hacer un despojo, te va a hacer una limpieza, te va a hacer una purificación del aura. Algo a nivel espiritual te está causando cierta incertidumbre. No quieres estar con personas que no te aportan, que no suman. Necesitas un verdadero cambio. Veo, sacas de tu vida una persona que no te conviene. Tú vas a disfrutar el tiempo con tu familia. Veo que vas a firmar un documento legal que te va a beneficiar. Alguien te quita una brujería que te ha hecho daño, que te ha llevado a la cama de enfermedad. Rompes una relación que no te conviene, que no te favorece. Veo que vas a hablar con Dios. Tienes una preocupación, un tormento. Hay lágrimas, hay tristezas. Pagas una deuda que te atormenta. Alguien del pasado quiere volver a tu vida. Hay una guerra en la familia por dinero. Se te va a presentar un gran negocio que no vas a despreciar. Vas a prosperar. Te vas a levantar. Y veo que de la noche a la mañana, un gran proyecto económico vas a levantar. Vas a tener problemas de comunicación con tu pareja. Tú te vas a mudar de un lugar porque sientes que no estás siendo feliz en ese lugar, porque te estás debilitando emocionalmente. Veo dinero, bienestar y fortuna, porque vas a montar un tremendo negocio. Tú vas a ayudar económicamente a tu familia. Vas a conocer a una persona con quien te vas a asociar. Se te ve abundancia, dinero y abundancia, prosperidad económica. Logras un gran proyecto de vida. La riqueza, la abundancia, la estabilidad en tu vida. Vas a hablar con Dios. Aquí se fortalece la familia. Vas a luchar por un dinero. Vas a demandar a alguien o alguien te va a demandar a ti. Un viejo amor vuelve a tu vida. No se quede estancado en una posición laboral. No se quede estancado en una situación emotivo sentimental. Bota de tu vida lo que no sirve. Vas a estudiar, vas a inscribirte en un instituto, un colegio, harás unos trámites, te vas a mudar, planificas mudarte, planificas viajar.
No te involucres en tu trabajo con alguien a que alguien te quiere quitar algo tuyo. Te cambias de puesto de trabajo. Hay un muerto que te va a dar una gran riqueza. Te asocias con alguien. Yo veo que en cualquier momento tú vas a firmar una contratación, harás un negocio. Ten mucho cuidado. Alguien te culpa de algo que no tiene que ver contigo. Descubre que alguien te ha mentido con un negocio. Sueltas a alguien, te libera de alguien. Terminas una situación tóxica de tu vida. Te vas a montar en un negocio. Te vas a reencontrar con la familia. Te aprueban un crédito. Te otorgan un crédito. Alguien llega a tu vida. Alguien te quiere pedir la mano. Alguien se quiere casar contigo. O alguien pueda que quiera casarse contigo. Vas a culminar una carrera. Y vas a conocer a gente muy, pero muy influyente. Ahorrarás dinero para invertirlo en tu formación. Aparta de tu vida lo que no te convenga. El perdón dentro de la familia. Te reencuentras con la familia. Harás unas reparaciones en tu casa. Harás un arreglo en tu cuarto. Vas a estar enfocado, enfocada en tus retos personales y profesionales. No te encapriches tanto. Deja que el dinero fluya. El dinero llegue a tus manos. Conocerás nuevas tierras. Ahí conocerás tu nueva familia. Te tocará viajar a conocer un mundo diferente. Alguien te ayuda a nivel espiritual. Alguien te levanta a nivel espiritual. Dice, cuidado con la envidia, la guerra y el conflicto por causa de bienes, por causa de dinero, por causa de asuntos económicos. Aquí tú te sacrificas. Aquí tú das todo por el todo y la vida te sorprende. Vas a lograr un importante proyecto en tu vida. Usted va a tener dinero, va a tener mucho dinero, mucho bienestar económico. Coma sano, aliméntese sano. Cáncer, sigue esforzándote. Sigue dando lo mejor de ti para que tú superes cada uno de los obstáculos.